Nos hemos venido al Hipódromo de la Zarzuela en Madrid para conocer la sintonía de esta temporada de La Vuelta. Así suena, Come on, come on. Come on, come on, come on, hay que darlo todo. Come on, come on, come on, come on, now's the time. We go, we go, we go, we go, and our hearts will follow. Deja, deja, deja el pasado atrás. ¡Yay! Tengo ganas de llegar. He esperado todo el día entero. No he dejado de pensar. Voy corriendo pa' llegar. Yeah, it was amazing because La Vuelta is such a beautiful event. Like we've been enjoying it over the years. Like we've been talking about it earlier. For example, like some of us grew up with cycling on television that the family watching, and it's such an amazing feeling to be part of something so big and beautiful. Love it. How, as he says, how is seen La Vuelta or cycling in general in your country? It's actually pretty big. Like my whole family watches La Vuelta and all the other like cycling rounds. Like everyone watches it, so it's like a really big thing in the country. So for us as well to be part of this is it's amazing. It's we're super grateful. Yeah. And how was all the process of creating the song, the music? How did you feel about it? Well, the feeling of creating was amazing because I got to work with these amazing people. And well, how it worked, like Lorena and them were working together on an album, which is gonna be insane. I heard everything already. And because we've been working in the studio so much already together for the past few years, they were like, Sophie, listen to this vocal, what do you think? And I went over and I was so in love with the track and we started working on it together and now it's this and I'm so happy everyone likes it here. Cuando te llegó la propuesta, ¿tú siempre has seguido La Vuelta o cómo te lo tomaste? Pues es como una gran oportunidad, ¿no?, de cara al mercado europeo para ti. Claro, cuando a mí me dijeron de la oportunidad de La Vuelta, no sabía realmente lo que era. Y un tío español mío, cuando le comenté, me dice, La Vuelta a España, ¿es en serio, Lorena? Sí, sí, tío, no me podía creer. Cuando me cuenta lo que es... Bueno, yo me vuelvo loca. Yo la verdad que siento que es una gran bendición para todos nosotros y más para nuestras carreras. El poder estar en televisión, en radio y ser parte de un proyecto tan grande como La Vuelta, la verdad es que estamos súper felices, súper orgullosos, súper ilusionados de ser parte de esto. Yo la verdad no me la creo, todavía no me lo creo. ¿En qué te inspiraste para la letra de la canción? ¿Sabes qué? Todo fluyó. De una manera impresionante, con los chicos, la letra, yo no tenía nada en mente, pero quería imaginarme algo que me motivara, que te motivara. La letra realmente se escribió en un día, o sea, fue súper rápido, todo fluyó, y cuando pienso, después de haber terminado la canción, es como puede ser esa cosa que te motiva para seguir adelante, para levantarte y para ir por tus sueños, para dar todo lo mejor de ti. Puede ser un deporte, ¿sabes? Puede ser tu pareja, puede ser... tu perro, puede ser todo, ¿sabes? Es muy, tiene mucha diversity, por así decirlo. Puedes dirigirlo a muchas cosas. Entonces, la verdad es que a mí me encanta, es una de mis canciones favoritas que he escrito y lo hice con mucho amor. Yo no quiero parar. Tu ritmo es la alegría que nosotros claro buscamos, que sí. Tu voz es la cercanía, pero sobre todo tu talento es ese éxito que La Vuelta siempre quiere alcanzar. Tú lo vas a conseguir, nosotros vamos a ser testigos de ello. Lo vamos a conseguir, juntos. Y por eso te agradezco mucho que seas parte de la familia de La Vuelta. Muchas Muchísimas gracias a ustedes. A nosotros nos hace muchísima ilusión. Gracias. Hay que decirle a Javier cuántas veces vas a invitar a esta mujer y a este equipo a que vengan a alguna etapa, o más de una. Eso nos lo contará. No, ¿no? Sí, se puede, sí. ¿A todas quieres ir? Yo, bueno, esto ya se hablará. No te metas, no entremos ahí, pero igual en alguna se les puede ver. Ok, les voy a contar el chisme bien. Yo tenía COVID cuando tuve la sesión y estaba en Los Ángeles.
Y la canción, el primer demo de Come On, Come On, fue grabado literal en mi baño, porque tenía que ser donde no se escuchara nada. Entonces yo estaba con el teléfono, come on, come on, come on, come on, hay que darlo todo, literalmente dándolo todo en el baño y con COVID. Pero salió brutal, brutal. Cuando yo les dije a los chicos que estaba enferma, que tenía COVID, no te creo. Y así fue que salió, la verdad que todo fluyó súper, súper bien. Ellos hicieron la producción, the best, y yo escribí la letra. Levántate y vamos a darlo todo. Eso es como yo definiría. Come On, Come On es una canción que te llena de energía, que la letra es muy linda, si le pones atención, te habla desde que está eso contigo, ya no tienes miedo y que vas a llegar muy lejos. Entonces, yo la defino, es una canción súper motivadora y súper energética y es la canción para poner cuando te levantas en la mañana. Él también se la sabe. Es todo lo que tengo y no tengo miedo, es el que tú estás. Demos una vuelta por el mundo. Sí, no hablan el lenguaje, pero se la saben. Eso ya es un punto bastante grande. Bien. Sí, sí. Así que la gente que escuche la canción, aunque no hable el lenguaje, se va a aprender la letra.